Mogi. Ay. Se me acaba de caer la uña. Empezamos bien el día. Cheers. Son las 11 menos cuarto y tengo clase hasta las 12, como podéis estar escuchando por detrás. Así que vamos a prestar atención un poco. Menos corto y mi clase ya se ha acabado. O sea, mi profe tiene menos ganas de hacer clase que nosotros. Literal, se ha conectado al Zoom y lo primero que nos dice que se había olvidado que tenía clase, que se iba a hacer un café y después ha caído que tenía que dar clase y después acaba un cuarto de hora antes. Hoy, ¿qué tenemos en la agenda de hoy? Clase de bio, que ya lo he hecho, apuntado para hacer apuntes de bio, apuntes de física y apuntes de mates. Y después tengo que ir a comprar tomates y a coger una cosa. Para ponerse un poco en contexto, de aquí 17 días exactos tengo mi primer examen de la uni, que es de estadística, que es como informática más bien. Trabajamos con el programa R y hay 13 temas. He dado una vuelta a los 11 primeros, me queda darle la primera vuelta a los últimos dos, al tema 12 y el tema 13. Solo me quedará practicar, pero no sé cómo practicar porque no tenemos ningún tipo de examen anterior ni nada. Normalmente aquí hay Probeklausur, que es como examen de prueba que te dan, y lo tengo en todas las asignaturas menos en estadística. Haciendo mates y ahora ya es la 1:15 y me voy a comer y después me iré a coger lo del médico y a comprar los tomates porque iré en bici y por la tarde pues física, porque como siempre os digo, lo que menos os gusta primero y así ya os lo quitáis de encima. No sé si en España también se habrá puesto tanto el boom, pero aquí en Alemania hay un montón de cosas vegetarianas barra veganas. Es como pollo pero hecho de soja y es vegano, no sé si lo podéis ver aquí. Está muy muy bueno, está, o sea, se ve como súper raro y se ve súper poco apetitoso, pero está muy muy bueno y me lo voy a hacer con un poco de verdura y esa va a ser mi comida. Por cierto, ayer me llegó esto de aquí, que es de una colaboración con Moov, que es como un stand para poner el ordenador o el iPad. De una cosa plana como esta, o sea, que ocupa como el iPad, básicamente, te montas aquí un stand y de mil formas distintas, como podéis haber visto. Cuando vuelva, me miro otra vez el video tutorial y monto otra posición. Os lo enseño ya en... Así que ahora me voy a vestir, voy a coger la bici y me voy a ir. Outfit de hoy, la camiseta de debajo de una colaboración con YesStyle, si no me equivoco. Uli, este o la camiseta está así un poco rara. Es de hace mil años del pool, del Vesca. Los pantalones son de esta temporada, o de la pasada, perdón, del pool. Obviamente ni guantes ni gorro pueden faltar. Y como que voy a ir en bici y voy a ir escuchando música o un audiolibro o algo, me los voy a poner ya. Me regalaron unos auriculares para navidades. Se escucha súper bien incluso cuando tengo el gorro. Vamos allá. Ya estoy en casa y esto es lo que os digo del iPad, o sea, que se puede poner en diferentes formas y apoyar el iPad aquí y lo puedes tener. La verdad es que me parece súper práctico cuando vas a la biblioteca o vas a un café a estudiar, que yo lo hago un montón. Ahora voy a ponerme a hacer física, es que no me apetece absolutamente nada, pero lo voy a hacer igual.
O sea, tengo que hacer los apuntes de 4 vídeos. Después hacer bio. Y después de cenar, hacer un poco más de físico. A ver cómo va la tarde. Y media después he acabado con física. Al final he hecho los 4 vídeos porque así ya me lo quitaba de encima porque tenía menos 1000 ganas de ponerme después de cenar. Ahora son las 6:30 y voy a hacer una pequeña pausa, me voy a duchar, voy a cenar y después de cenar haré bio. Voy a enseñar los apuntes que he tomado. Hoy he empezado aquí el permacapacitor. He hecho esto, esto y esto. O sea, no parece mucho, pero son vídeos que te pone el profesor y tú tienes que ir tomando apuntes. Vamos a hacer el último turno ya. Voy a poner un poco para hacer bio y después me pondré a ver una peli. Así que vamos allá. Tengo aquí una magnífica lista con todos los temas que hemos dado de momento. Los que tienen tic es que ya he pasado los apuntes o ya he hecho los apuntes. Y todavía me quedan estos de aquí y los tres de aquí. Pero lo que pasa es que esta lista se va aumentando cada vez que vamos dando clase, porque mis clases se acaban la semana que viene. Hasta ese punto, pues obviamente me van dando más teoría, voy teniendo más apartados en los temas, porque lo que voy haciendo es, aquí son los apuntes de la profesora, yo voy tomando pues apuntes, voy subrayando y cosas así, y después voy haciendo mis apuntes en Pages. Obviamente no es la única fuente, o sea, aquí tengo un libro, aquí tenía el otro, que ahora estamos dando genética y el libro que usamos es el pequeñito, pero antes usábamos el grande. Después aquí tengo más libros, pero los tengo en forma digital en GoodNote. Y también obviamente tengo en internet. Y como os digo, de todo eso hago mis apuntes, que después los imprimo y me sirven para estudiar. Vamos a recoger un poco el desastre este que tengo por mesa. Y para acabar el día me puse a hacer diamond painting, que es esas cosas de las piedrecitas que me encanta, me relaja un montón, y me puse una peli de fondo. Me estoy viendo toda la saga de Marvel en orden cronológico y ya me la estoy casi acabando. O sea, me queda creo que 4 pelis por ver y ya me habré visto todas. Espero que el vlog os haya gustado muchísimo y nos vemos el domingo que viene con otro. ¡Cheers!